¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro stream de Horizon Forbidden West. En esta ocasión me va a estar acompañando este Rafa. Y voy a estar jugando pues yo, porque es mi serie. Entonces, ahorita que también hable este Chaps, por favor coméntenos si estamos a un volumen similar. Adelante, Rafa. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a otro stream más de Horizon Forbidden West. Pues nada más hace falta que nos digan qué tal nos estamos escuchando. Yo voy a estar aquí atendiéndolos en el chat en lo que Adrián pues va jugando el Forbidden West. Así es, coméntenos si estamos bien en volúmenes. Miguel Teja y Luis P. me dice que se escucha bien. Perfecto. Nice. Bueno, entonces déjenos terminar de arreglar aquí. Y ahorita comenzamos, banda. Regresamos. Bueno, banda, pues parece ser que todo está en orden, entonces vamos a iniciar el stream. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este stream de Horizon Forbidden West. Vamos a continuar. Desde Así nos es, quedamos banda. La última vez. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias por acompañarnos. No fuimos con Petra la otra vez, entonces vamos con ella. Sí, no fuiste por otra misión. Sí, agarraron la misión del cocinero. Sí. Pues muchas gracias por estar por aquí, banda. Por si no vieron el podcast, hay un par de cosas que queremos decirle. Una se las vamos a decir más al ratito, para que llegue más gente. Pero la otra es concerniente al estado en el que me encuentro yo. Si vieron la reseña, la mini reseña de Alone in the Dark, sabrán que estoy en medio de una mudanza. O sea, bueno, ya terminamos la mudanza, pero pues falta acomodar el resto de las cosas. Entonces, igual y me escucho un poquito raro. Yo esperaría que ya no.
porque ya la gran mayoría de las cosas que están en el cuarto anterior ya están aquí también. Entonces, pues ya no debería de haber tanto problema, pero pues me disculpo por ese inconveniente. Y para quienes escucharon el podcast, me disculpo también por el audio, porque hay un problema también medio raro. Y el otro se los digo al ratito. Así es. Para que llegue más gente, porque sí es importante. Sí, sí lo es. Ah, mira, Luis PM 2408, Gordos y Banda. La semana pasada les comentaba que mi novia había sido internada. Hoy, afortunadamente, fue dada de alta. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué buenas. Son buenas noticias, Luis PM. Vamos a echarle unos Jack Juices, por favor. Ok, pues mientras tanto, Vienu se ha resuscrito Tier 1 por 68 meses. También Shaka 073, Tier 1 por 61 mesesotes, gracias. Albert Higgs se reescribía Prime por 75 mesesotes. El G-Man 92 se reescribió vía Prime por 8 mesesotes. Gamma 1303 se reescribió vía Prime por 60 mesesotes. Cerebros, güey. Cerebros, güey. Cerebros. Y Dark Angel 173 se ha reescrito Tier 1 por 99 mesesotes. Saludos, gordos. Aquí listo con la pizza con piña para disfrutar su stream. Disfruta. Ah, no mames, se me antojó una pizza con piña. Sí, ok. Tú porque no sabes disfrutar la variedad de la vida. Es lo que todo el mundo me dice, pero I don't care. 25 bits de Rocker Eyes, gordos, y en el infierno el diablo los condenará a vivir toda la eternidad dentro de un videojuego. ¿Cuál elegirían? ¿Puedo elegir? Si puedo elegir, no mames. Si puedo elegir, no mames, elijo, che. No sé qué podría ser. Stardew Valley. Stardew Valley, of course, sí. Sí, o sea, sería un juego de granja. Super chill. Super chill, sí. Albert Hicks con 25 bits. ¿Te volvieron a despedir, Rafa, capa? Pues no, yo solito. Yo solito me despedí. Yo solito me despedí. En esta ocasión. Así es, Miguel Teja. Dice que a Rafa no le gusta la pizza con piña porque le teme al éxito. Definitivamente le teme al éxito. Disculpen ustedes. Hace un calor, banda, no mames. Sí, está canijo. Stuntus Marín dice, pizza con piña, guácala, tacos al pastor con piña for the win. Sí, yo soy de esa mentalidad también. Les falta visión. El G-Man 92, ¿de cuánto es la meta para que Rafa se coma una pizza con piña el día 13? Ah, Rafa puede comer pizza con piña, lo hemos visto. Puede comer pizza con piña. Lo hemos visto, no es gran reto, la neta. Sí, no es gran reto, o sea, sería, sí, no. O sea, Rafa no le gusta, pero no la aborrece, nada más no le gusta. Pero exactamente, pero es así de, hay pizza con piña, ok, fine. Dice Rocker Ice, mientras no le pongan catsup al huevito, todo bien. Yo no le pongo catsup al huevo, no. No tengo 2 años. Yo lo hacía cuando era chiquito. Ajá, sí. Pero no, después no, como que ahorita. No, si le voy a poner algo al huevo, va a ser salsa. Uh-huh. Un cristobalito se ha reescrito vía Prime por 35 mesesotes. Muchas gracias. Le humilla. Perdón por tener 2 años, Adrián. Estás perdonado, estás perdonado. Estás perdonado. O sea, tú puedes comer la comida como quieran, o sea que. Nada más no me digan a mí que tengo paladar de niño, ¿eh? Exacto, eso sí. Dios pato, ¿y una hamburguesa hawaiana? No me encanta, pero I can eat it. O sea, es que a mí la piña en realidad sí me gusta. Dark Angel 173 con 25 bits. Chaps, ¿cuántas subs para que te comas la maruchan picosa que te dio ese? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Estamos hablando de las del pollo? No, ahí sí no hay cantidad de subs que me muevan a comprar esas pinches sopas coreanas enchiladas. ¿Te no, dieron una sopa? ¿Te dieron una sopa? No sé. No sé cuándo fue eso. Que dijo ese, supongo que, o sea, sí, que dijo ese, o sea, y son unas, ¿cómo se llama? Unas sopas, un ramyun coreano.
Ah, ya. O sea, están Puta, pesadas. o sea, sí, esas de que son negras, así de warnings por todos lados. No, I've been there. No lo voy a repetir. Qué lástima que no lo vieron, banda, pero no lo voy a repetir. Okay. God's Messenger está viendo a los gordos de incógnito en el trabajo. Hashtag me corrieron por los gordos bastardos. Está bien. Con cuidado, Muchas nada más, gracias. con cuidado. Sí, Luis PM 2408 dice: esas madres no solo enchilan por enchilar, ni sabor tienen. Sí, cuando ya es así de intenso la enchilada, no ni lo disfrutas. No, con todo y de todo, las atómicas saben rico. O sea, pican Sí. muy cabrón, pero o sea, sí saben bien, no nada más Sí. pican. Sí. De hecho, el Saiba dice: Rafa, fuera de gas, Guasa, sí te hicieron daño, sí te hicieron daño las atómicas. O sea, no daño irreversible, pero sí me enfermé. Sí se enfermó el Chapsu. Sí me enfermé, en la noche sí la sufrí. No se preocupen, manda. Si se hubiera enfermado muy grave, Lo hubieras, bueno, lo oye, hubieran sabido, sí. ajá. Pero digamos que ya no le quiero, ¿cómo se llama? Ya no le quiero jugar al vivo con esas cosas. XID dice: picar por picar, ni que fueran taquis fuego. Fíjate que a mí sí me gustan los taquis fuego. No siento que estén tan cerdos. Eric Gutiérrez, 117, se ha suscrito vía Prime por 25 mesesotes. Saludos, gorditos. Ya 2 años y un mes apoyándolos y 12 de conocerlos. Pregunta: ya tengo 200 mil gordólares. ¿Es poco en el mundo del Es gordeo? poco en el Saludos y mundo de los gordeo, quiero sí. en chingo. Sí, es poco. Dark Angel 173 con 25 bits. Chaps, ¿cuántas subs para que te comas la marucha en picosa que te dijo eso? Ah, sí, no, eso no. Un Cristobalito se suscribió vía Prime por 35 mesesotes. Muchas gracias. Angelic con 25 bits. Si los tres gordos fueran personajes de juegos de pelea, ¿de qué arte, de qué tipo sería cada uno? Ay, no sé. Supongo que podrías extrapolarlo al tipo que Al jugamos. tipo, si lo extrapolas al tipo que jugamos, supongo que ese sería uno, un all-in agresivo, básicamente. Un brawler agresivo. Adrián sería un trickster. Y yo sería un grappler. Sensei Borracho se ha reescrito vía Prime por 59 mesesotes. Hola, gordos y banda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sensei Borracho? Tiván 16 se reescribió vía Prime por 23 mesesotes. Buenas tardes, gordos. Ya casi 2 años. Saludos. ¿Gorse? ¿Gork? ¿Gork? Bueno. Saludos, Tiván. 25 bits de Albert Higgs. Creo que la barra donde dice subs, donaciones y miembros no funciona. Sí, ya lo habíamos comentado. Porque no muestra la información. Sí, Albert Sí. Higgs. Adrián ahorita tiene ese problema. Está como Vamos rara a la intentar. barra Sí. y nomás no se arregla. O sea, ya le hemos estado moviendo y nomás no se arregla. ¿Quién sabe qué pasó? Windows 11. Yo asumo que es culpa de Windows 11. Sí. Ah, Endrick Intel se ha suscrito vía Prime por 20 mesotes. Muchas gracias. Rafa Jamón se ha suscrito vía Prime por 12 mesotes. Hey, ahí va el Prime. Un abrazo gorditos. Pintar minis y escucharlos. La combinación perfecta. Ah, pues muchas gracias, Rafa Muchas Jamón. Qué bueno gracias, que qué te. padre. Disfruta la pintada. Qué padre, sí. Dark Angel 173 con 25 bits. Ni modo, nos conformamos con el pollo en lata. Sí, cuando llegamos a cuántos subs habíamos dicho, ¿qué es eso? No me acuerdo, chavo. Sí, algo. Era una grosería. Como creo que era 4.000 subs o algo así. 10.000 dice Zombie Azteca. Ah, 10.000 subs. Mejor aún. Mejor, even better. Even better. Pete RG se ha suscrito vía Prime por 31 meses. Gordos, ahí viene el tercer chamaco. Otro mes feliz de apoyarlos. Posdata, Adrián, estamos lejos del regreso de Hollow Knight y Celeste. Pues dejen, voy limpiando las series que tengo, ¿no? Red Trickster se ha suscrito vía Prime por 43 meses. Aprovechando que el buen Rafa tiene el chat, puedo pedirte un Taroverso. Ahí lo tienes.
Aló, Henry, se ha suscrito vía Prime por 17 meses. Hola, gordos, tengo un rato que no me paro por acá. Sigo fiel a su contenido. Llegando a mi hora 75 en Final Fantasy Rebirth y contando. ¿Recomiendan que juegue el de Unicorn o Stellar Blade al terminar? Pues Stellar Blade no podemos darte una opinión realmente informada porque sabemos tanto como tú si ya descargaste el demo y lo jugaste. Hasta ahí nos hemos quedado. Pero Unicorn Overlord está muy bueno. Edward Droid Awesome dice, gordos, ¿para Halloween harían un stream disfrazados? Y sí, ¿de qué se disfrazarían? A mí no me gusta disfrazarme, lo siento. No, no creo. El único que medio disfruta disfrazarse es Chaps y eso es bastante medio. Es muy medio, no, sí, el único que realmente sí lo haría es Damián. Damián sí luego hace sus disfraces y todo. Él sí lo hace. Sí le mete esfuerzo. No, señor Botana, no he probado las instantáneas de Nord. No sé qué tal están. La Losly 001 se ha reescrito vía Prime por 19 meses. Hola, gordos. Gracias por el excelente contenido. No puse comentar sobre el podcast de la semana pasada, pero no quería dejar la oportunidad de quejarme de lo horrible de las horas repetitivas de Wildlands de Ubisoft. Es realmente asqueroso y una verdadera lástima porque la historia está buena. Saber cómo es la crudeza de este mundo, por ejemplo, como por ejemplo el pozolero que desaparecía los cuerpos con ácido. Ni modo, es lo malo del juego tipo Ubisoft. Nunca cambia. Wildlands tiene muchos problemas. Inchelogan se ha suscrito vía Prime por 16 mesotes. Buenas noches, gorditos. Saludos, saludos, Inchelogan. Saludos. Mr. Checking de YouTube dice, gordos, ¿les gusta el grindeo de Forbidden West? Tuve que poner la dificultad en fácil en el tramo final del juego. El spam de sentinelas aburre demasiado. ¿Del final? No me acuerdo que me costara. Supongo que es porque lleva buenas armas. Sí. Pues a mí no me molestó tanto, pero lo bueno es que tiene opciones para que... Sí, para que te acomodes a lo que quieres, ¿no? Justamente lo que hizo Adrián, por si no estuvieron en el stream pasado, manda, él tiene las opciones de que El luteo está en fácil, básicamente. Está en fácil, básicamente, sí. Entonces cada vez que mata a una criatura le da todo lo que le puede dar. Así es, excepto las criaturas del bosque, esas no. Pero nada más son esas. Los animales robóticos, eso sí, nos dan todo. Para no tener que andar buscando así como, para hacer este arco tienes que tener esto, y así como. ¿Qué onda, Lucas Lizama? ¿Qué onda? Dice, ¿qué onda, gordos, con 25 bits? Gracias. ¿Qué onda? Por cierto, sacamos short. Ah, cierto. Sí. Hay un short disponible de Star Wars, sí. De Outlaws, de hecho, sí. De Outlaws, porque el Ira Weón justamente pregunta, ¿qué te pareció, Adrián, el trailer de Star Wars Outlaws? ¿Estuvo en el short? Pues, me pareció bien, o sea, ojalá esté bueno. Lo que mostraron de la historia por lo menos se ve interesante. Sí. Y Albert Hicks con 25 bits hablando de Ubisoft, ¿qué la cagó hoy publicando el preview de juego de Star Wars? ¿Por qué? ¿Se habían dicho que hoy? ¿Por qué dices que habían dicho? Sí, ¿por qué? ¿Por qué la cagó? ¿Habían dicho que hoy? Adusan 18 se ha suscrito vía Prime por 5 meses. Y Lufiño el Fino con 28. Lufiño el Fino 28 se ha suscrito. Tiene uno por 9, con 9 meses. Muchísimas gracias. Provisions,
Sergio Islas dice: gordos, nunca he puesto comentarios, pero quería agradecerles por su contenido. Lo sigo desde hace mucho tiempo. Saludos. Gracias, Sergio Islas. Gracias. Muchísimas gracias por el seguimiento. Rui Oiva dice: ¿les gusta probar mods en juegos de PC? Depende del juego. Sí, depende. Si es un juego como este, no me gusta probar mods. Me gusta dejarlo como es, porque pues es una historia pues más o menos como lineal, por así decirlo. O sea, tiene una visión de terminar el juego con una historia y demás. En cambio, Ringworld, que es un mundo, es una experiencia como más abierta, me gusta ponerle un montón de de mods. Bueno, sigamos con la historia principal. Albert Hicks con 25 bits. ¿Por qué Ubisoft Japón publicó antes del tiempo del preview en YouTube, mostrando antes del tiempo toda la información? Ah, bueno. Pues, yo la vi a la hora, de todas maneras. Supongo. A Navaja Negra dice: gordos, ¿hay un juego que hayan regresado después de la reseña y piensen que la reseña fue muy dura? No. O sea, sí he regresado a juegos, pero no he sentido que la reseña fue dura. Fue correcta. Sí. Star Wars Force Unleashed 2. ¡Ah, no! O sea, Star Wars Force Unleashed 2 está tan culero, banda, que cuando vas a una parte en la ciudad, hay una sección que es como en una ciudad, y hay unas naves volando, son unas texturas, ¿no? Las texturas están al revés. O sea, no mames. No, qué horror. Chico Mana se ha rescrito vía Prime por 39 mesesotes. Buenas, gordos, otro mes por aquí. Los tendré de fondo ya que me pescaron en plena faena de farmeo de carnes. Está bueno. Suerte. Señor Cuervo 758 se rescribió vía Prime por 36 mesesotes. Otro mes de gordeo, espero que vengan más. Esperemos que sí, gracias, señor Cuervo. Gracias. Asriel Esnerfan se ha rescrito vía Prime por 31 mesesotes. Buenas las tengan, gordas, gracias, Asriel. Sí. A Lucas Lizama con 25 bits. Mandé el mensaje anterior por accidente, pero no importa. Adrián, recordé haberte escuchado decir que escuchas a Tom Cardi. Sí. A lo que solo pude decir: ¿Have you checked your bottle? Ah, no, ahí no tengo el anillo de compromiso. Frank Casamilla 21 se ha rescrito vía Prime por 19 mesesotes. Alex M9 se ha rescrito vía Prime por 39 mesesotes. Vaya coincidencias, 39 meses suscrito y justo hoy es mi cumpleaños 39. Sería un regalazo de cumple si Adrián me puede responder: What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. Feliz cumpleaños, Alex M9, muchas gracias. Dante de Teodoro 259 con 25 bits. Gordos, hace mucho que no he podido pasar por acá. El año pasado andaba nervioso de mi primer trabajo tras la uni y resulta que ha sido la cosa más calmada este año. En fin, lo bueno es que por fin pude volverme en Patreon. Espero que eso dure mucho tiempo. Gracias, Dante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Cristian Orozco 11 se ha rescrito vía Prime por 32 mesotes. Muchas gracias. Triatomic se ha rescrito vía Prime por 41 mesotes. Otro mes más apoyando el gordeo. Parece que habrá trailer la próxima semana de la película animada de Transformers. Yo le tengo curiosidad, ya que no me gusta o se me hace medio aburrida la historia de Orion Pax. Optimus, antes de ser un Prime, ¿te interesaría verla, Adrián? ¿O aún te Yo no veo las películas de Transformers. Las películas de Transformers. Yo no veo las películas de Transformers, no me interesan. O sea, ellos solitos decidieron no seguir la historia de Transformers, decidieron hacer lo que quisieran, básicamente. Así que están en su derecho, indudablemente, pero no las tengo que ver. Porque el problema es que, o sea, sí, luego hacen cosas que sí se parecen a Transformers, por así decirlo. Pero pues también hacen un montón de pendejadas que son bien molestas. Entonces, pues, ¿para qué me gasto? Hablamos en el podcast de no hacer o no darle beneficio de la duda a las cosas, pero al mismo tiempo, sí, sabes que también hay un momento donde decir ya basta, ¿no? Vi 4 de Transformers. Creo que tuve suficiente y dije: no necesito esto. Adiós. Suficiente. Claramente no es para mí. Tampoco me ven quejándome a cada rato de esto. Nada más simplemente así como: no es para mí, no lo necesito, con permiso. Alex
1592 se suscribió via Prime. Muchísimas gracias. Vamos a echarle sus tiburones, por favor. Dice el señor Botana, solo he visto la primera y está bien. La primera está... La primera está buena. La primera está bien. No sé por qué esas películas de Transformers tienen esta estúpida idea de poner a Megatron como no tan importante. Y así como, Megatron está bien cabrón, ¿de qué están hablando? Ezequiel Pérez Gord, dice, gorditos, quiero volverme en Patreon si le resulta más rentable, pero me da miedo meter mi tarjeta en la página y que me la vuelvan a clonar como me pasó alguna vez en Mercado Libre. ¿Qué me sugiere? Puedes poner PayPal, creo, ¿no? Pues, creo que puedes hacerlo por PayPal en todo caso. No me acuerdo muy bien. Si no, si puedes abrir una cuenta con pocos beneficios si es que te da mucho miedo hacer cosas en línea en general. Sí. Así con un límite bajo. Con un límite bajísimo, sí. ¿25 bits de Albert Hicks que dice, ¿vieron el eclipse? Yo solo vi cómo se oscureció un poco la Ciudad de México, hasta la temperatura bajó un poco. Sí salimos a la calle a verlo. Sí salimos a verlo. Krauser 30, gordito, estoy feliz porque me compré mi PlayStation 5 y lo ando estrenando con Final Fantasy 7 Rebirth. Saludos, gracias Krauser. Ah, disfrútalo. Saludos. Que lo disfrutes. Kralix Games con 40 bits. Saludos, gorditos, ¿cómo le fue esta semana? Pues pesada, Kralix. Yo por la mudanza. Pesada. Estuvo pesado hoy. Porque, ¿lo vieron directamente? No, gordos, no, Leomilla. No lo vimos. Así es, ahora estoy ciego. Hace poco vi un clip de una chava que decía que yo hace la última vez el eclipse sí lo vi directamente y pues así como unos buenos 10 segundos. No pasó nada, estoy bien, no, puedo ver, no hay problema. Me fui a dormir y a la mañana siguiente que amanezco y que intento leer con mi ojo derecho, que no leo cada segunda palabra. Está viendo espacios en blanco. Muy mal. Oh, Dios mío, qué feo. Por eso hay que seguir las indicaciones de la gente. Sí. Me sorprende, o sea, los doctores dicen, no hagas eso. Es como si no hagas malo. Eso, te puedes ir. A ver... Mega Eric se ha reescrito, tiene uno por 28 mesesotes. ¿Y si salieron a patear Maestro Fuego ayer? Claro, no. Claro. Por supuesto que sí, era el momento indicado. Bueno, fue el momento indicado, pero ellos sabían. But they knew. O sea, estaban preparados. Sí. Pero aún así, su hubris no les dejó. No les dejó no pelear. Sergio Barberena dice, el problema más grave para mi gusto con Transformers es que se le da demasiado protagonismo a los seres humanos. Pues deja que se le dé protagonismo a los seres humanos, o sea, el problema es que la serie no es nada, en Transformers no es un concepto complicado. Tampoco voy a andar diciendo mamadas que es una obra de arte, no lo es. Pero no es un concepto complicado y me sorprende lo malo que son para adaptar el concepto tan sencillo que es. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí. Dice Triatomic 2, hablando de Avatar, se vienen sus skins para Fortnite. Contesta Kevinator. Ya salieron, acabo de comprarlas. Recuerden usar el código 3GordosB.
Así es, si compran cosas comentario. En Fortnite, usen nuestro código de creador 3GordosB. Sí. Si compran saldos de para Fortnite en Clanners, también pueden usar nuestro código de creador 3GordosB. Así es. Juan Camilo Alcázar dice: buenas noches, gordos y banda, reportándome aquí jugando Assassin's Creed 3. Está de las nalgas, ya lo voy a borrar. Yes. Oh no, le pegaron. ¿Quieren ver cómo explotan chingón estos enemigos? A ver. Ahorita que me dejen pelear, van a ver cómo explotan así chingón. ¡Pum! ¡Pum! El otro ya no. ¡Ah, qué triste! That was fun. Atomic 2, en el Last Creed 3, ¿qué no tardas como un chingo en usar a Connor? Yo sí. Lo jugué como 3 horas y nunca lo llegué a usar. Sí, das un chingo, porque primero es sí. Haytham. ¿Haytham? Sí, primero, no sé, primero es el papá de Connor. Sé, primero es el papá de Connor, básicamente. Que plot twist es un templario, güey. No me importa arruinar ese juego, la neta. Entonces, sí. Y después de eso empiezas con Connor, pero es como un tutorial bastante largo y luego ya es Connor. Sí. ¿Cómo me suscribo con Twitch con Amazon Prime? Tienes que ligar tu cuenta de Amazon con la de Twitch y viene una opción ahí cuando te suscribes. Albert Higgs con 25 bits. Me gusta más cómo explotan los que son tipo venados, como que siempre están en grupo, explota chido. Pero no tengo ahorita de fuego para estudiar los de verano, los de venados. Triatomic 2 dice: lo único relevante de Connor es que el descendiente del prota es descendiente del prota de Black Flag. Así es que el protagonista de Black Flag es el papá de Haytham, el que estaba diciendo, sí. Es decir, es el abuelo de Connor. That's it. 25 bits de Corner y buenas gorditos. Hoy tocó estar como Rafa, feliz y enojado. Feliz porque el SAT me hizo la devolución y enojado porque ayer mi celular murió y tuve que comprar uno de urgencia. Así que como llegó lo del SAT, se fue. Bueno, por lo menos te llegó. Velo por el lado, bueno, por lo menos te llegó. Sí. Lástima, Corner. Mr. Check-in dice: en Elden Ring, ¿cómo lograron vencer al cochinísimo dúo Sacrodermo? Llevo 2 días. El Godskin dúo. El Godskin dúo, supongo, sí. Con yo, huevos. Con huevos. Y con la huevos, Mimic Tear. Huevos, la Mimic Tear. Y yo lo que tengo es bueno, yo lo que tenía era Aliento de Dragón del Rot. Del que te da Rot, entonces ayuda bastante. Porque también la Mimic lo usaba. Dice Michael Rodríguez: bombas para dormir. También tengo entendido que son muy susceptibles a sueño. Lestat Pendragón se ha reescrito vía Prime por 64 mesesotes. Muchas gracias, Lestat. Life on Earth is in danger, and only I can save it. Life on Earth? Yeah. Everything dies.
Si no pide ayuda en línea, o sea, el problema del Godskin Duo es que son dos. De hecho, el problema es que son dos. Sí. Entonces, si pides ayuda, ya cada uno se concentra y ya, y lo matas. Sí. Juan Camilo Alcázar H dice: lo único que salió bueno del Assassin's Creed 3 fue la idea de las batallas navales. Yes. Sí, salió tan bien que dijeron: vamos a hacer un juego solo de esto. And they failed miserably. Terrible, terrible. Sí. Al límite. Buenas noches, Helel Angelo. SK Salgado, se ha escrito, tiene uno por 7 meses, de séptimo mes y los que faltan, gorditos. Gracias, SK Salgado. Muchas gracias. LJ Cable con 100 bits. Dice: hola, gorditos. Saben, hoy me vi con unos amigos del colegio y en cierto punto de la conversación empezamos a hablar de la película George de la Selva. Una película que recuerdo que yo odiaba, pero cuando empezamos a recordar momentos de ella nos cagamos de risa. Me quedé con ganas de verla pensando que quizás había sido muy dura con ella, así que la vi nuevamente y me acordé por qué la odiaba. ¿Les ha pasado que hay algo que no les gusta, pero recordarlo con amigos les encanta? Maybe, I don't know. Me suena algo muy específico, no me ha pasado. Suena algo específico. A mí, yo creo que sí, sí es posible, o sea, sí suena que algo que sí... pudo haber pasado, pero ahorita no me viene a la mente como que pudo haber sido. Luis Sandoval en YouTube nos manda 20 pesotes. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Salve gordos, dejando un pequeño tributo por acá. Muchísimas gracias, se te agradece muchísimo. Ah, sí, cierto. Que están estas misiones que son como unas ruinas. Dice Resistencia 1297, yo creo que lo peor de Connor es que literal dio carta blanca a los colonos para que masacraran a su gente y perdieran sus tierras, como me caga la madre. Bueno, pero tampoco pueden cambiar la historia, ¿no? Supongo. O sea, en teoría Assassin's Creed no cambia eso. Supongo que lo que podrían haber hecho es hacerlo menos pendejo, básicamente. Sí, menos... Sadr Raziel Gordos, ¿vieron que los autómatos regresaron with a vengeance? Así es, pero nosotros podemos empujarlos de nuevo. Yo estoy preparado para hacer mi parte, ¿tú lo estás? Esta solo era la vanguardia, tal como lo habíamos previsto. Washed Quill 8606 se ha resuscitado vía Prime por 41 meses en total y dice: ¿qué onda, gorditos? Tengo una pregunta para Adrián. Terminé la trilogía de Xin Liu y no mames, ¿cuál es tu favorito y por qué? Mi favorito es el segundo, de hecho. Porque en la primera historia, o sea, es como muy buena porque hace su versión de un género, pero la segunda expande sobre esa idea a un nivel muy cabrón. Entonces, sí, definitivamente el segundo es mi favorito. El tercero, como tiene que cerrar como las ideas, hizo... It's kinda wacky de repente. Pero también me gusta, o sea, no voy a decir que no me gusta. Inge Manolo Amra se ha resuscrito vía Prime por 71 meses. Pregunta... Yo canjeé códigos en la tienda de Sony por $20 en enero, pero ahora en marzo que entre me los desapareció. ¿Saben cómo se presenta una reclamación a Sony? Oh boy. Viene ahí en tus opciones. De ahí vienen opciones para... Sí. Por internet tienes que checar eso. Seguramente te van a mandar a chat. Good luck. El servicio de... Es lento. Cliente a Sony es muy lento. Es muy lento. Me acuerdo que estas cosas
están un poquito como enredadonas, pero bueno, vamos a hacerla. Ah, no, creo que por aquí no es. Jonadis 31, que si vas a ir, pregunta que si vas a ir al concierto de Megadeth. No, no creo. Y Lira Wayne pregunta que si. Ajá. ¿Me puedes anotar este número, Chaps, para que tengas a la mano? A ver, dame un segundo. 1705. Sure, ahí está. Lira Weón pregunta que si conoces otras historias que sean post-apocalípticas como esta. O sea, sí, pero el problema es que muchas de ellas, a diferencia de esta que es como flagrantemente post-apocalíptica, o sea, no lo temen decir. La mayoría de las que conozco, el twist es que es ese. Entonces, si te digo qué obras son... Como que rompes el twist. Sí, no sé si me dé a entender. Sí, sí, sí. Entonces, quizá lo escrito Via Prime por 76 mesesotes. Muchísimas gracias. Gracias. Supongo que sí. Luis y Triatomic dicen que si el planeta de los simios sería uno, pues... Ajá, pero pues that's the twist. That's the twist. O sea, bueno, ya ahorita ya es un meme eso, entonces pues esa podría ser. Ajá, pero muchos de esas son así, el twist es ese. Entonces, siento que no me gustaría decir esas historias. Porque el twist es ese que, sí, en realidad esta es la Tierra post-apocalíptica. 25 bits de 1.1. Buenas noches, Chovis. ¿Todo bien? Acabo de llegar de un turno de 26 horas en el trabajo sin descansar. Hasta ahora ha sido mi turno más largo. Tuve que reemplazar a un compañero que faltó a su guardia nocturna en el último momento. Y bueno, acepté porque sí, yo tenía guardia nocturna esta noche, pero el jefe de turno se apiadó de mí y me mandó a casa a descansar. A las 6 de la mañana tengo que volver. Voy a aprovechar un poquito para comer y viciarle al Zero Dawn un par de horas antes de dormir. Pues descansa, sí, despeja tu mente, es muy importante, sí, antes de simplemente irte a dormir. Y mucho ánimo, una lástima que tuvieras que echarte tan rudo el camino. Camilo Cela, ¿harán stream o algo del último Grand Blue Versus? Ya hicimos stream de Grand Blue Versus, hicimos mini también. Sí. No, el Versus es el RPG, ¿no? ¿O de cuál está hablando? No, ¿de cuál el Versus hablando? ¿No es el de peleas? Según yo, sí es el de peleas. Si es el de peleas, hay yo streams. Creo que ya pasamos. Hay streams, pero ya pasamos de tiempo, me tomo mucho. Pero ya Adrián hizo del otro, del RPG. Igual a G15 y Gordos tienen... en el radar el juego Skald Against the Black Priory es un CRPG de combate por turnos con toques Lovecraftianos y gráficos que recuerdan a la época de 8 bits. Por fin sale el 30 de mayo después de haber sido víctima de Delay Watch en varias ocasiones. Si es no, que no lo vuelve a ser. No lo tenemos en la mira. No lo tenía ni enterado, Wada, pero pues... Bueno, ya, digamos que ya sé que existe. No te puedo asegurar que voy a haber contenido. Con los RPGs tenemos que ser muy cautelosos porque son extremadamente largos. Ajá. 25 bits de Robegría, que seguro acabo de terminarme el Ratchet y Clank de Play 4. Y joder, fue una de las mejores experiencias que jugué hace tiempo, no sentí ese gozo. Me sentí transportado a mi infancia de la época del Play 2. Qué hermoso sentimiento. ¡Ey, qué padre! Bueno que lo hayas disfrutado. Juan Camilo Alcácer dice: Gordos, ¿alguna vez habrá más contenido de algún Marvel contra Capcom? O sea, no digas nunca, pero no es una prioridad por mucho.
También depende, o sea, porque lo único que podría haber a estas alturas del partido es una especie de editorial o retrogordeo. ¿Qué número te dije? Me dijiste 1705. Sí, 1705. Ah, ya dijeron, no, el otro anuncio, rápidamente, para quienes no hayan checado el podcast todavía, banda. Este sábado 13 de abril, ya vamos a empezar a saldar deudas, entonces vamos a tener maratón de Mario Kart. Vamos a jugar todas las pistas de Mario Kart 8 Deluxe. Entonces, pues, vamos a empezar a partir de las 12 del día, de las 12 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Entonces, pues, nada más estén al pendiente ahí para que nos acompañen, por favor. Lord Scorpion 140 pregunta, ¿sale maratón de 8 horas? De hecho, sí, estamos pensando que mínimo, que por lo menos nos vamos a tardar unas 7 horas. Gariel, ¿y cuántas pistas son? ¿60? No sé. No sé cuántas pistas son. No sé cuántas son. Lo disfrutaremos juntos. Lo disfrutaremos juntos. O sea, son un chingo. Porque son, vamos a jugar todas las normales y todas las que salieron después en el DLC. Revoltidillo, ser suscriptor 1 por 29 meses. ¿Sotes gordito? ¿Sube el podcast a YouTube Music? No, creo que nada más es video. 25 bits de Lord Scorpion 140 dice, hay que ahorrar entonces para los subs de ese día. Pues, ustedes quieran, muchas gracias, se agradece. 25 bits de Robegría Gordos, estaba viendo las noticias de juego Judas, pero ¿qué rayos significa que será un roguelite? Eso quiere decir que si pierdo empezaré cada nivel sin nada. Se escucha muy feo eso para un Bioshock. Pues quién sabe cómo lo estén pensando. Quién sabe cómo lo estén pensando, sí. ¿Sí? Yo no he visto los previos completos. Mm-hmm. De Eric Gutiérrez 117, uh-huh, en mi cumple, no del maratón, está bueno. Stratorizer, escrito de Vía Prime por 2 mesotes. ¿Qué onda, gorditos? Me acordé que con la sub de Prime por un mesecito gratis que conseguí. Me acordé de la sub con Prime por un mesecito gratis que conseguí. Manden Jack Joyce porque esta semana que pasó. Volví al psicólogo para superar mis problemas, para socializar y hacer amigos y quizás hasta encontrar el amor. Den recomendaciones para conocer gente siendo adulto fuera del trabajo porque me niego a ligar en el trabajo. Sí, es que la banda te ve porque yo no he ligado en el trabajo. Sí, no, no. No, no, no es buena idea. No, porque trabajas ahí. Si las cosas salen mal, trabaja, ¿qué pasas? Sí. ¿Qué sí. haces? ¡Pabum! ¡Pabum! 25 bits del mero monkey que dice: hola, Iván, ¿qué opinión les merece el trailer de Star Wars nuevo? Me sorprende que haya salido ya tan rápido este año debido a ese scope de mundo abierto. Pero bueno, lo personal, los juegos de Ubi les hago el fuchi. Ojalá salga bien. Sí, a su favor, qué bueno que no somos Jedi otra vez. Sí, eso sí. Pues se ve bien. Bueno, se ve bien. Sí. Hay short al respecto. Así es, si no lo han visto, véanlo. 25 bits de Kralex, que dice, no olviden que este sábado llega el programa favorito de toda Latinoamérica, el show de Rafa Mario Kart, el programa apto para todas las familias. Así es. 25 bits de Spark, 2552. Buenas noches, Godos. ¿Hay algún juego que le tengan muchas ganas de este año? El que yo más le tenía ganas ya pasó, que fue el Rebirth, pero también quiero jugar el Final Fantasy XIV Dawn Train. Y me da mucha curiosidad este de Star Wars, justamente. Yo quiero probar el de Obsidian de este año.
Ojalá esté muy bueno. El Sigilborn, sí. El About. El Abelwith. El Abelwith, güey. Ah, 5 bits de Albert Hicks. Hay un dicho sobre tener relaciones en el trabajo. ¿Tú comes donde vas al baño? Sí. 25 bits de Mega Erics. ¿Ya tienen planeado qué comer el sábado? No. Ya veremos qué pasa el sábado. Pero no va a ser la orden de GTA. Es mucho para que además tengamos que jugar. Ese stream que potencialmente podríamos hacer no está confirmado. Es solo de eso. ¿No más la orden de GTA? Es que es un chingo. Sí, lo es. Leo Sánchez pregunta que qué versión está la de Play 5. Jugando la de Play 5. Así es, Jaime Martínez. Sí, es cierto, Hellblade 2, tienes toda la razón. También Hellblade 2. Es que ya se está tan cerca que ya no lo considero como proxy. Bueno, pues así como de este año. Ya lo voy a jugar. Falta poquito. Dios Pato, la orden del GTA y Garfield. No, no quiero que Chaps vomite. That's a terrible idea. Killer Tank se ha reescrito Via Prime por 47 meses y dice: hola, gorditos y banda, ¿cómo los trata la vida? Alguien que me ayude. Balatro no me suelta. Se te advirtió. Se te ahora advirtió. Tú sal del hoyo solo. Así es. 25 bits de Luigi San 1138. Es algo triste que a Forbidden West y Ratchet y Clank Rift Apart no se le haya dado la visibilidad que merecían. Uno por salir casi a la par de Elden Ring y el otro no sé por qué. En fin, cosas que pasan, pero eso sí, ambos están chingones. Están chingones. Sí, sí lo están. Sí, nada más Forbidden West salió en mal momento. Resistencia 1297, gordos, les quiero informar que mi hermano de 3 años ya se pasó el primer mundo de Yooka-Laylee él solito y con varios coleccionables, y yo nunca lo ayudé. Estoy orgulloso de él. Qué bueno, padre. Resistencia, qué padre. Petra mentioned Olvind is supposed to be in charge around here. Guess I should talk to him to get the whistle blown. The bristlebacks threaten us all. What do you want, Olvind? 25 bits de SK Salgado, que es Adrián, una duda. ¿Recomiendas los juegos de The Legend of Heroes? Es que los vi en Switch. The Legend of Heroes. ¿Cuáles son esos juegos? ¿Cuáles son esos? Pues no, bueno, pues por eso te podrás dar cuenta que no los conocemos. Ah, los Trails of Cold Steel y eso. Dicen que están buenos, pero no, no los conozco, así que solo te estaría diciendo opiniones de terceros. No sabría decirte. Cari Ali nos da 50 pesotes en YouTube. Muchísimas gracias. Suerte con el maratón de Mario Kart. Ojalá no les den Mario Kart Poisoning porque el seguro no lo cubre. Gordos,
y banda, sigan siendo piolas. Muchas gracias. No sé, a mí lo que temo es perder el oído, ¿cómo se llama? La audición de uno de mis dos oídos. Eso es lo que más temo en el stream. Y eso tampoco lo cubre mi seguro. Secado dice que, pero que ya no lo habías perdido. No, afortunadamente todavía no. Como sí, ya, pues, como ya no nos hemos visto tanto, ya no hay tanto de eso. Mis oídos han sanado. Uh-huh. 15 pesotes de Setsubao, muchas gracias. Que dice, estoy esperando la tercera parte de Horizon para ver qué juegazo sale para opacarlo. Bueno, terrible. El Forbidden West. Opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing while demanding that good Oseram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no. Suerte, Gastón. Nos vemos, Gastón. Hola y adiós. No me quiero spoiler. Indeed, I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the 25 bits de Luigi San 1138, que dice, hay una frase que se me tatúa en la memoria de Rafa jugando Mario Kart. Waluigi de mierda, hijo de tu chingada madre, pendejo asqueroso. Sublime, le salió del alma. Como bucanero, no, como bucanero. Como bucanero, sí. Lufiño, el fino, 28 con 100 bits. ¿Qué onda, gordito? Se me fue del mensaje de mi sub de 9 mesesito. Solo diré, ma bebe. Y Rafita, me regalas un crocker, por favor, un fuerte abrazo. Y los pondré a prueba con mi dispositivo que revela padrinos mágicos. Si sobreviven, ¡sola! Y si no, ¡iré preso! That's on you, dice Dios Pato. Un shot de tequila por cada grosería que diga Rafa en Mario Kart. Piénselo, banda. No mames, vas a morirte. No, no, ellos. That's on them. Por eso, no, o sea, vas a morirte. El que está diciendo la idea se va a morir si lo hace. Quien haga eso se va a morir. You found a chain scrape. Somehow I doubt that. Practically found it, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents and Dago 77 regaló una suba a Inda Gangster 2099. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a echarle unos Warboys, por favor. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there. But my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest. Leo Sánchez, gordos, Spider-Man está a $25. ¿Me recomiendan comprarlo? Uh-huh. Sí, sí, es muy buen juego. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Over there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Shouldn't take more than a day or two. No, you blow the whistle now. These are innocent Oseram lives we're talking about. Surely the delay. Either you do it now or I will. Ah, I knew you could do it. Friends, gather around. Pues solo si él se lo quiere aventar todito, que yo espero que sí. Leo Alexander dice, gordo, momentos, tendrá mucho trabajo en ese directo de Mario Kart Carreritas. Es posible, sí. 25 bits de Sagu, que dice, para aparecer un ratito en los que regalan antes de que lleguen los expertos. Felicidades al ganador. Y me mandaría un descuento el Charlie. Este mes el Charlie ofrece el taller de el Charlie les ofrece un descuento en las bujías. Adoradme. Ahí lo tienes, Agu. Muchas gracias.
Ya podemos comprar. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Hmm. Ian PFR 2000 se ha reescrito vía Prime por 43 mesotes. Muchas gracias, Ian PFR. Lord Scorpion 140 con 25 bits. Aprovechando para recordarles que ahorita hay descuento en Xbox. Yo me conseguí el Castlevania Lords of Shadow a 60 pesos, por fin. Ah, perfecto. Muy bien. Primero Lords of Shadow está padre. Sí, ¿verdad? Sí. El segundo es un downgrade medio notorio, me temo. Mm. O sea, it's not terrible, pero no, el primero sí está mejor. Sí es notorio. Uh-huh. Misha 97 se ha escrito, tiene uno por tres mesotes. ¿Qué onda, mis gorditos? Espero le estén pasando bien. ¿Qué opinan de Lies of P a 45 doloridos? ¿Dolaritos? Sí, o sea, si la SOP es buen juego. Sí, está bueno. Está bueno. Ese precio está bastante bueno. Sí. Teatro me dice, el Symphony of the Night está como 55 pesos. Ah, muy bien, qué bueno. Lagarto cornudo, pluma de ganso, ok. ¿Tienes que ir a matar gansos? Ahora sí. Good. The Master Gamer dice, ¿les gustó el demo de Stellar Blade? Pues, más bien por lo que vimos, bueno, yo no lo he jugado personalmente, pero por lo que estoy viendo de ese está... Me intriga, voy a decir que me intriga. No era exactamente lo que teníamos en mente. ¿Qué tal, Caín Jiménez? Dice, hola, super gordos, ya vine a dar lata. Again, está bien. No es lata. No es lata. Nunca mente. Está bien. I was supposed to have three escorts. I'm off to Baron Lightwaddies. 25 bits de Dante Auditorio 259 que dice, siempre me da risa que en muchos juegos donde farmeas piezas de animales hay probabilidad de no obtener los huesos, en plan, entiendo que puede arruinar la piel, pero como que el zorro que maté era invertebrado. Supongo que, o sea, es tonto, indudablemente es tonto, pero sí. Podrías decir que es porque le rompiste la pata, entonces ya no tienes el hueso en el tamaño. Ajá, pero, ¿sí? O sea, sí, es una tontería. Algunas misiones. Dice, ese, de todas las máquinas, ¿cuál sientes que es la más castrosa? Pues no lo sé, tendría que estar ese por aquí. Sí, aquí no está Ezequiel. Aquí no hay Ezequiel. Ernesto López, vamos a empezar a las 12 horas de la Ciudad de México para que vayas haciendo el ajuste, porque dices, yo soy de Tijuana y creo que son una o dos horas de diferencia. Creo que es una. En la Ciudad de México, creo que es una. Ah,
easy. As for me, I'm gonna need a few more of these before I get back to the forge. Is there something on your mind? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olven. Luis Premio 2408 dice, es una hora, yo también soy de Tijuana. Ah, perfecto, muchas gracias. No, Asriel es Nerfan, vamos a jugar nosotros tres. Vamos a ver si se puede hacer la modalidad de siempre de un equipo de nosotros contra un equipo de la máquina. Obviamente vamos a tener miembros de la máquina en nuestro equipo, pero son de chocolate. No, además luego nos sabotean bien cabrón esos güeyes. ¿Cuáles güeyes? Ah, nuestros aliados, en teoría. Sí, la compu no sabe qué es eso. Otro Ferlink se ha reescrito ya para 19 besotes. Hola, gorditos. Otro mes. He visto que el Power Basingo le agüita no tener miles de vistas en unas horas después de haber liberado sus videos. ¿A ustedes les afecta si vemos sus videos un día después o no se fijan? O sea, sí nos afecta. Tenemos un canal de YouTube también. Y el primer día es el más importante para las vistas. Es el más crítico. Pero, o sea, también nosotros no somos un canal tan grande como Power. Porque al final del día él se ha enfocado muy bien a seguir el algoritmo. Y hacer un contenido que la gente vea. Nosotros, la verdad es que a veces simplemente decidimos hacer un video porque queremos difundirlo. Pero sabemos que nadie lo va a ver. Así como... Este juego es interesante para mí, aunque sé que solo 2000 personas lo van a ver. Nosotros hacemos un balance en ese sentido. También Power, indudablemente. Pero él también está más encaminado a las métricas. Y está bien, son formas diferentes de ver las cosas. Quizás sí, nosotros podríamos ser más exitosos. Pero más el algoritmo, pero sí. Pero no. Si, yo no podría seguir solo el algoritmo, me volvería loco. No, además este Power de hecho hace no mucho hizo un video en el que sí estaba como que expresando que estaba básicamente cansado de seguirle el juego a YouTube. Al algoritmo hacia YouTube, porque básicamente, o sea, no estoy ganando como que tampoco tantas miles de vistas, así que, ¿saben qué? Si quieren ayudar al canal, si les llega una notificación de que hay un video nuestro, píquenle, banda. Píquenle, nada más véanlo, o sea, ni siquiera, si quieren... quedarse padrísimo, si no, está bien, también nos ayuda ese clic. Pues si no lo quieren ver, solamente pónganlo en ver después. Sí. Sí, sí, sí. Porque Power sí decía eso, que básicamente saben que esto lo hago yo por hobby, así que pues, ya me lo voy a concentrar en hacerlo más como hobby. Voy a hacer videos más esporádicos, pero pues, de que a mí me interese lo que estoy haciendo. Porque si no, nada más me estoy gastando. Sí, es que sí es muy pesado. Sí. Pero bueno, como dijo Power, yo tengo la ventaja de que pues, yo trabajo de otra cosa. O sea, básicamente, YouTube me da un poco pues para mis chicles. O sea, gano bien de YouTube, pero pues es para los chicles. Entonces, sí pues, se puede dar ese lujo. De bajar el ritmo. Y qué bueno que lo haga. Que se tome su tiempo y se recupere. Para que no pierda el gusto. Dante Auditorio de 159,25 bits. Siempre me da risa que en muchos juegos donde farmeas piezas. Ah, perdón, esa ya la leí. Otro Ferlink. También ya leí esa. Luigi Sano 78,25 bits. Ah, Petra, me agrada ese personaje. Y en el doblaje latino tiene la voz de Akane. Les quedó bien. Está bien. Está bueno, gracias Luis. Ron Trejo 980 suscrito vía Prime por 11 mesotes. Gracias. Uy. Iván Ramírez Salas dice que si has considerado o está en consideración hablar de cómics en la pila de literatura. Cómics y manga está siempre considerado, pero una cosa que se termine. No voy a hablar de Batman nada más. Porque el problema de los cómics es que tienden a regresar al status quo, por obvias razones, hay que seguir viendo cómics. Y el manga tiende a alargarse si es popular. Tiene que ser un manga que ya haya acabado o que tenga arcos muy bien definidos. Y de cómics tiene que ser como... No sé, Dark Knight, que es como una cosa autocontenida. Autocontenida, sí, básicamente.
Porque para mí, ya lo he dicho varias veces, esta situación donde tenemos que regresar al status quo constantemente, donde se alargan las cosas, los temas, que el pile de literatura es de hablar de temas, se diluyen. O sea que no esperen nunca cómics en la mainline de Marvel o en la mainline de DC, no lo esperen. Eso, y aparte tengo que encontrar alguien que quiera hablar de eso. Recuerden. Sí. Nota de auditorio de 159.5 bits. Yo agradezco mucho que el Patreon les permita eso, gordos. Hay un youtuber que me gusta mucho llamado Rango, y luego cuando intenta juegos nuevos que me gustan y veo que el video tiene menos de 15,000 vistas, sé que no va a lograrse la serie porque los estándares de su canal ya fue un fracaso. Ah, y yo sacando video del previo de The Elder Scrolls Online que tiene como 2,000 vistas. Sí, exactamente. Lord Scorpion 140.5 bits. Una comparación con el manga de Wotakoi. ¿Una qué? ¿Comparación? ¿Comparación con qué? ¿Con el anime? Porque el anime nada más es... Yo no lo he leído, tendrías que preguntarle a Ezequiel. Mejor en todo caso. Tabogia dice, Dani Z seguro estaría dispuesto a hacer un pilada con los cómics de Sonic. Él sí, creo. Pero yo no. También recuerden que me tiene que gustar a mí, ¿eh? Y a mí no me interesan los cómics de Sonic. No me interesan para nada. Yo no soy Chaps. I don't give a shit either. Ese es tu programa en todo caso. No te lo voy a robar. No, yo sé que no. ...25 bits de Lord Scorpion 140... decía, por si querían revisar un manga que ya está terminado y se podría aprovechar para hacerlo tipo comparativa con el anime. Ah, no, no voy a juntar pila con Yabai. No. Apenas si podemos sacar Yabai. Sí, no manchen. Aparte, o sea, lo siento si es lo que estás esperando, pero casi no leemos manga. O sea, casi no leemos manga. Es este Ezequiel. El que más lee es Ezequiel, tampoco lee tantos. Para mí leer es agarrar un libro. Y no estoy diciendo que leer un manga no sea leer. No, no estoy diciendo eso, por favor, no lo tomen eso. Es igual leer, es padre. Pero pues para mí leer sí es agarrar un libro. A veces leo cómics, de vez en cuando, me la paso bien. Pero no es mi forma de entretenimiento principal ni de cerca. Ezequiel Pérez dice, Adrián, yo de niño veía Astro Boy, pero nunca me di cuenta de una cosa. ¿El nombre de Astro Boy es Atom? Sí. Tienen un oído. ¡Kapum! ¡Kapum! ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, you're on fire. Alexandra, güey, no mames, si apenas los gordos tienen tiempo, me los van a matar, qué pedo. Sí, ¿verdad? Verde, eso sí. Ya está, ya lo tienes. Agradezco mucho el hecho de que les guste mucho nuestro contenido, eso siempre estará en nosotros, pero también hay cosas que sí estamos limitados porque
Somos nomás tres güeyes. No, aparte hay cosas que no sabemos. O sea, es la verdad. Hay cosas que simplemente no sabemos. Y pues, una de ellas, en mi caso, es... No disfruto el manga tanto. Por diferentes razones. Y pues, por lo mismo, no tengo esa como... capacidad o fineza de decir esto está mejor en el manga sobre el anime, porque yo lo que consumo es anime casi exclusivamente. Tengo algunos mangas y son divertidos, me la paso bien, pero no los experimento de una forma muy aguerrida. Entonces siento que les estaría dando un producto malo. Eso es lo que siento si hiciera algo así de abrupto. Les estaría dando un producto malo. Parte de la magia que tiene Pila a mi ver es que la gente que está hablando a cámara sobre el libro, de alguna u otra forma les gusta mucho eso. No me refiero a los libros en general, me gusta ese libro en particular. Pila es un show enfocado a que la gente lea más. Y la única forma que a mí se me ocurre... que a mí se me ocurre como expandir eso es pues sacando el goce en él. No son reseñas. Mi medio principal de entretenimiento siguen siendo los videojuegos. Ese es en el que me informo más, es el que leo más, es el que checo más documentales, checo más noticias, checo... incluso ya hemos hablado directamente con devs, o sea, tenemos ese bagaje, ¿no? Nunca he hablado con autores, más allá de autores que son familia o maestros o amigos, que es un nivel bastante amateur, por así decirlo. Que tiene su lucha y su esfuerzo, pero... O sea, no sé, nunca he conocido a alguien que publique con una publicadora grande. Podría quizás encontrar a alguien, indudablemente, buscarlo, pero Pila no es de eso. Pila es de, quiero que ustedes lean. Especialmente porque mucha de la banda, mucha de la banda me dijo, yo nunca he leído un libro. Y entonces dije, inaceptable. No, así. Recoge tres cuernos del vestidor, ok. El Roberto con 25 bits. Buenas noches, gordo, raza, gobierno gringo, gobierno chino. Pasó a dejar el diezmo para que los gordos de las reseñas no atraviesen la cuarta dimensión para aplastarlos con sus gónadas. Ok. Está bien, gracias, Roberto. El Omnicolega con 25 bits. Acabo de llegar, gordos. No sé de qué están hablando, pero estoy de acuerdo que Rafa haga contenido extra sobre física cuántica. Seguro. Oh, me pegó. ¿Qué tal, maniático ZX? ¿25 bits del Omnicolega Gordos? ¿No sería más apropiado decirle a Rafa en lugar de el rey de los ñoños, el dios de los ñoños? No, no lo voy a decir a Rafa dios. La relación banda-Rafa es más parecida a la de un faraón que la de otros tipos de monarcas. No lo voy a decir a Rafa un dios, lo he visto comer. He's not even my match. Cuando tienes hambre, no. No, you're not a god, you're just a fucking monster. Bueno, pero un dios me vencería. No te voy a decir dios. Aunque sea un monstruo, un dios me podría vencer. And you can't. Tú no puedes. No, I do not defeat monsters. Mega Mario X4 con 50 bits, muchas gracias. Buenas noches, gordos. Adivinen quién tiene dos pulgares y su terapeuta le dijo que si todo salía bien, le daban el alta en tres sesiones.
Oh. Qué bueno, Mega Mario X4. Es muy buena noticia. So did you blow up any machines to get the parts? Or any bandits? You really like explosions. Echar unos Jack Joys. Muchas gracias. With the boomsticks? Otro editorio de 159 con 25 bits. ¿Llegaron a jugar un juego de Astro Boy de Game Boy Advance llamado Omega Factor? No. Era un juego corto, pero la propia narrativa empujaba a rejugarlo. Ya que Astro Boy viajaba en el tiempo, podías rejugar los niveles buscando la forma de impedir la guerra entre humanos y robots, desbloqueada así niveles ocultos. De niño me pareció increíble y aún ahora me parece ingenioso cómo logra hacer sentir más grande un juego corto. Lo hace mejor que el DMC 4, en mi opinión. No, ese nunca, no lo conocía, la verdad, ¿eh? Nunca lo, no lo conocí. Suena interesante, indudablemente. Sí, de hecho sí suena interesante. Ok, ya conseguimos un arma, una de las armas más rotas del juego. Por eso estaba haciendo estas misiones. Esta, hicimos ahorita una de esas misiones de andar como recolectando cosas. Y pues fue mucho más rápido, ya me manda. Esta arma, el lanzapuesa experimental, está muy cabrón, está muy cabrón. Y ahorita la vamos a mejorar. Ándale, nivel 3. Es un poco cara de hacer las municiones de... Las municiones es un poco cara. Pero sí pega a puerco, la verdad. Elliot Gameplays con 20 pesotes en YouTube. Muchas gracias. Gordos, me encanta su contenido. 10 de 10. Muchas gracias, Elliot Gameplays. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ken Jiménez dice, oye, si no te vas a desquitar de ese por lo de la reseña de Alone in the Dark, ¿de qué? ¿De qué me tendría que desquitar? De lo de Soy Rafa, Soy Rafa, eso venía en el guión, así lo escribimos. Sí, lo escribió Chaps. ¿Qué pasó, banda? Aparecen nuevos. Además ahí le puse ediciones, nada más que no sé, nadie dijo nada, no se dieron cuenta. $20 más del tío Gameplays, muchas gracias. Dos de 20 ya no tenía saldo para la de 50. No te preocupes, Elio. Muchas gracias, el tío Gameplays. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en serio. Ok, ¿cuál es la otra misión secundaria que teníamos? Se quedó. Hizo una mini corta de menos de 13 minutos. Es una traición a tu récord de minis. Banda, yo escribí el guión. What are you talking about? Ezequiel nada más no la robó. Ezequiel nada más me hizo el favor de hablar, de leer lo que le puse yo ahí. Pedro Joaquín Nevares Sánchez dice, gorditos, un gusto saludarlos, un saludo para mi mamá, Veroques. Está bien, saludos. Paquito Roque, Rafa traicionó a Rafa, apparently, no sé. Supongo, no sé. Supongo, ha habido reseñas, ha habido minis más cortas, banda, nada más les digo. De Rafa, sí. Sí. Defensores de Cristal se han reescrito, tiene uno por 25 mesesotes. ¿Qué onda, gordos? ¿Cómo andan? Saludos desde Guadalajara y nuevo parche de Helldivers 2 el 11 de abril, saludos. Muchas gracias. Pedro Joaquín Nevares Sánchez dice, se puso muy contenta, gracias gorditos. Ah, qué padre. Qué padre, qué padre. Muchas gracias. El campamento crepuscular, ok.
Jafet Nichols dice, ¿la condición de ese para leer el guión fue recortar la mitad para que no durara más de 13 minutos? No. No. No, es que no tiene mucho el juego, banda, también. No puedo exprimirle, no puedo sacarle agua a las rocas. Alex Lager se ha reescrito a Bioprime por 28 mesotes. Me acostumbré tanto a verlos en YouTube que olvidé renovar mi membresía acá. ¿También les ayuda si veo sus lives en YouTube con Premium? Sí. Sí, también nos ayuda Alex Lager. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rata89 se ha reescrito con Prime por 14 mesesotes. Hola, gorditos y banda, espero que le estén pasando bien. Siempre me alegran el día con su contenido. Sigan siendo tan piolas. Muchas gracias, Rata89. Gralex Games con 30 bits. Rafa, Vitrey, Rafa, y más Videstroy. Sí. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard and too fast. Yo, Alexandra. Oye, Rafa, sé que te vale una ensalada de tomate, pero ¿le harás algo a la nueva temporada? ¿Peace 4 Pirate Warriors? Si yo ni sabía que había más contenido de ese juego. Si no, no lo creo. Yo ni idea. ¿A poco todavía sigue activo con contenido esa cosa? Además, el 4 la neta no me gustó tanto. No, ¿verdad? ¿Te gustó mucho más el 3? El 3 me gustó mucho más. ¿25 bits del Omnicalega? Pero Adrián, Rafa podría ser un dios menor estilo shintoísta. Por ejemplo, Rafa, el dios de la indigestión de las alitas atómicas, o Rafa, el dios de las playeras de Spider-Man, talla niño extra grande. No, no. No, Rafa no es un dios. Punto. O sea, tengo otra razón para demostrar por qué no es un dios, pero si se las digo, van, se van a poner tristes, entonces no. ¿Amadai? Ajá, eres mortal. Ya aún así, con lo que dices, aunque sea el dios de la indigestión, estoy seguro que un dios podría comer más que yo, aunque sea el dios de la indigestión. He dicho. I have spoken. No, Ángel Arroyo, estamos jugando en PlayStation 5. Delicious Togo con 25 bits. ¿Qué, Rafa? ¿Qué? Pues sí. Lo siento, banda. Pero es real. Todos nos vamos a morir algún día. Sí. Ahora, esperemos que ese día no llegue pronto. Pero... Ajá, ojalá sea en un rato, te. Sí. No le estoy deseando la muerte a Chaps. Rafa lo entiende muy bien que eso no era mi intención. Sí. Pero pues, o sea, yeah. Ah, mira, una caldera. No sabía que había. Ah, no, es la mina. Saludos, sale Caín Jiménez, nos vemos luego. Nos vemos. No se te olvide el stream del sábado. Así es. $25 de Dante Auditorio de 159. Vale, gorditos, ya son mis últimos bits y aún... No es quincena como para comprar más, así que solo diré que este Horizon tiene el sistema de diálogos más detallado que he visto. De hecho, cuando lo jugué creí que todos los diálogos están actuados, pero en una conferencia de la GDC
GDC, vieron, vi que no es el caso. Pues la verdad está bueno. Me den la con 49 pesos en YouTube. Muchas gracias. Dice, muy buena escritura por parte de Zen la Mini. Sí, no puede ser. El Omnicolega con 25. O sea, Rafa la escribió. Yo la escribí, sí. 25 bits del Omnicolega que dice: supongamos que Rafa muere, pero debido al mejor trato de la historia, está maldecido y su fantasma debe reseñar todos los juegos de Sonic por toda la eternidad. Ese sería un destino peor que la muerte. Sí, y no sería un dios de todas maneras. Qué horror, no. Gerardo Clark, siempre me he quedado con ganas de jugarlo. ¿Lo recomiendan? Este sí. Este juego lo hemos recomendado muchísimas veces. Si este juego nada más tiene... Nada más la gente se enoja con él. I don't know why. Nada más sí. Porque no vendió... Bueno, de hecho ha vendido un chingo aparte, pero... No fue el juego de su momento porque otro juego lo pacó. Entonces todo el mundo lo odia. Y así como, why... Son bastante buenos, la verdad. Son divertidos. Resistencia dice: Rafa, ¿ya supiste que Sega anunció que este es el año de Shadow the Hedgehog? Sí, lo sé, porque ustedes no pierden ni un segundo en que cualquier cosa nueva de Sonic que sale va ahí en Twitter. Mira, Rafa, ¿ya viste? Yo ¿ya lo viste, vi, pero me contuve en enviártelo. Porque dije, seguramente la banda ya hizo su trabajo. Sí, la banda siempre. Ahí está. ¿Ese es su dios, banda? ¿Ese es su dios? ¿El que se burlan de él todo el tiempo? Glotones de sufrimiento. $25 de Delicious Dogo dice: sí, está bien. Whatever. Qué cosas, ¿no? Sí. Dice Resistencia: Adrián, ¿entonces no van a vivir 100 años? Lo dudo, la expectativa de vida es menos de 100 años. Y nosotros, con nuestra condición, sí, no lo veo muy, muy difícil. Además de que puede haber accidentes o enfermedades intermedias. Ajá. Disfrutemos la vida en el momento, banda. Así es. Ahorita estamos todos y pasémosla bien. No piensen en eso tampoco porque no es saludable. No, no lo es. ¿Cuál opacó a este? Dice Gerardo Clark. Elden Ring. Elden Ring. Mira, Erix con 25 bits. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios, Rafa. No saben lo que le están pidiendo a Rafa. Ser un dios está culero. Además. Pero Rafita es un dios generoso. Easy, no.
¿Y si? No, no soy un dios. ¿Puedes leer lo de Eduardo Tello en YouTube? Lo de Eduardo Tello en YouTube. Gordos, los tengo de fondo mientras trato de hacer trabajo. Hoy me mordió el perro negro de la depresión y no estoy bien. En fin, hashtag a darle a Otemus, hashtag salve Rafita. No estás solo, Eduardo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. No estás solo. Mucha fuerza. Pues chale, estamos en YouTube, así que en YouTube podemos echarle shuchimis. Vamos a echarle unos shuchimis, por favor. Bits de Kralix Games, el culto de Rafa con Final 7 y Sonic Begins Now. Oh, Dios. ¿Has tenido un culto? Uf, qué mal. Ay, no. Mis souls. No me hagan eso. Ya, no me hagan eso, ya. Bits de Dante de Octubre 259. En lugar de... Mejor en lugar de un dios, lo volvemos santo por el sacrificio que hizo al aceptar la carrera de todos los Sonics en cambio de que pudiéramos ver Booksnacks. Ahora sí, ya esos son mis últimos bits. ¿Te estás hablando del trato del siglo? Rata89 se ha hecho miembro de... Seguidor del Gordeo en YouTube. Muchísimas gracias, Rata89. Muchas gracias. Uriel Salgado, esto es en un PlayStation 5. 25 bits de Delicious Dog, que es Our God Has Spoken, Dios bendito. 25 bits del Omnicolega en una conferencia del futuro Guerrilla Games. Muy bien, Horizon 3 sale en febrero de 2027. Más adelante en otra conferencia, Elder Scrolls 6, 6 de febrero de 2027. Tenlo por seguro, una mamada así va a suceder. 30 bits de Kralix. No te creas, Rafa, me caes bien como una simple persona. Pues es que soy una simple persona. No lo del culto de Rafa. Sí, sí, Eduardo Tello, suponíamos que era eso. Me gusta mucho cómo se ve este juego. Sí, sí, está muy padre. Visualmente. Dios, disculpe que estoy hablando. Lo único que no me gusta de cómo se ve es estas paredes. ¿Ves que le sale la línea amarilla? Hay unas que puedes escalar como casi toda la pared, entonces te llena de cosas amarillas. Ah, sí, eso sí. Se ve como muy... pues chafa. Muy invasivo. Ajá, pero sí, es como un detalle, la verdad. Ese que ha salgado con 25 bits, ¿qué series quedan todavía pendientes, gorditos? Bastantes. Bastantes. Yo tengo ahí, ya empecé la de Hi-Fi Rush, está pendiente la de Metal Hellsinger, ¿qué otras cosas? Yo tengo la de Hollow Knight. Tengo la de Celeste, tengo la de... ay, ¿cómo se llama este juego? Armored Core 6 también. Esta, y la de Tactics Advance, que ya la empezamos también. Ese tiene Spider-Man, Goody Two Shoes, tiene Half-Life 2. Ah, sí, cierto, Half-Life 2. Ludo P se ha reescrito vía Prime por 3 meses. S4 banda, felicidades por la reseña de 400 gorditos. Gracias, Ludope. Gracias. La de Pokémon, ah, sí, sí, esa va a estar complicada. No, Rolón Kowalski, estás pensando en otra cosa, yo creo, porque dice, ¿esta serie no la tenían iniciada desde casi cuando salió el juego? Sí, pero volvemos a empezar.
No subimos esa versión a YouTube, creo, me parece. Si no, volvemos a empezar porque pues, ya, es un video muy viejito. Ah, mira, bueno, entonces sí le atinaste, Rulo Kowalski. Yo ya ni me acordaba que lo habíamos hecho. Ah, oh, me pegó muy fuerte. Ay, güey. Ah, también, sí es cierto, en el pilot de Street Fighter 6, sí. Ah, sí, esa ya va bastante avanzada. Sí. Rubén Velázquez dice mejores hamburguesas de la Ciudad de México. No sabré decirte, la verdad. No lo sé. No lo sé. Porque este, de restaurante de comida rápida, pues es complicado. No, es que aparte las mejores hamburguesas de Ciudad de México no son de un restaurante de comida rápida, así de sencillo, no lo son. Sí, sí, obviamente. Pero no diría que soy una persona que se la pasa buscando hamburguesas. Sí, exactamente, no he ido a un restaurante donde pruebe una hamburguesa y diga, oh Dios mío, qué magnífico. En la tía se ha escrito Via Prime por 80 mesotes, 500 mil gordos, gansito congelado o galletas de gansito. Gansito congelado. Ay, gansito congelado, sí. Sí se antoja. Dice resistencia a las hamburguesas que hace mi mamá. Bueno, es que también puede ser, o sea. Sí, unas hamburguesas caseras pueden ser muy ricas. ¿Es válido? Es válido. De hecho, Mara hace unas hamburguesas deliciosas. Sí, confirmo. Sí, sí, sí. Testifico. No sé, Cado, no he podido seguir jugando a Helldivers. Yo estoy jugando en mis ratos libres. De hecho, el viernes, ya que terminamos como todo. Sí. Me junté con las Pixels y jugamos como 3 horas. Wow. It was good. No, pues sí me dan ganas, nada más que el viernes, pues sí estábamos justamente en eso de la. Pero sí, ya cuando dijiste voy a jugar Helldivers, ay, man, yo quiero también eso, señor Pool. Sí, 25 bits del Omnicolega. Ahora me acordé cuando Adrián corrigió a alguien de la banda que el personaje de los gansitos no era un patito, sino que era un gansito. Ah, sí, no mames. Tú sabes, ¿no? Como el nombre. Sí. Stratorais pregunta, ¿escuchar audiolibros cuenta como leer? Sí. ¿No sí. es el mismo ejercicio mental el que haces? Pero sí, sí cuenta. Sí. Hay gente que les resulta más fácil escuchar el audiolibro que leer. No es la misma habilidad la que ganas, eso sí, pero... Recuerden que leer no nada más es el hecho de leer, sino también lo que te deja la lectura o la historia que estás leyendo o lo que sea que te estén narrando también. Pero bueno, si pueden, lean también. Esa habilidad de leer también es útil. Sí, sí, sí. Se me antojó un gansito congelado. Fuck. Sí, de hecho sí se antojó. Emi Gretel dice, yo decía que no hasta que escuché la explicación de una persona ciega y dije, ah, caray, tiene razón. ¿De qué cosa? De lo de leer. Ah, de escuchar un audiolibro, sí. Sí, 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 sí es diferente. Es ahí abajo. Wow. Dice mi mamá que dice resistencia. Dice mi mamá que muchas gracias por decir eso, que ya no los odia tanto. Ah, ¿de qué? ¿De decir qué cosa? No sé, ¿de qué? ¿Del gansito o del libro?
No sé. Porque las hamburguesas que hace mi mamá. Ah, ya. Ah, okay. Bueno, porque pues es válido, ¿no? Pues sí, es válido, sí. ¿Cuántos subs para que se coman el gansito congelado? No, tendríamos que salir, ahorita no se puede. Pero podríamos hacerlo el sábado. Estoy disfrutando mucho ahorita jugar esto. Hace tiempo no lo jugaba. Jugué el para la PC, para la revisión de la PC, pero bueno, fue fue este un pedacito nada más. Sí. Y esta serie va a venir bien, va a venir bien. No. Sabahar, how you holding up? I need to get back over there. Me temo que Sabahar no la va a contar. Lástima. That's he, dice F, porque ahora la aduana me cobró 1300 pesos por un juego de mesa que viene de Polonia. Pues porque es aranceles, perro. Aranceles, sí, lo siento. Me temo que eso es lo que pasó. Recuerden que el sábado hay maratón de Mario Kart 8 Deluxe, todas las pistas. Así es, Paul Moore, por si no estás enterado, vamos a hacer maratón a partir de las 12 de la tarde, hora de la Ciudad de México. God has spoken. No, no, ya lo habíamos dicho antes. Maldita sea. Vámonos. Vamos a ver el maratón mientras nos bañamos en alitas atómicas. Bueno, te deseo suerte con eso. Mucha suerte con eso, sí. Mega Erix con 25 bits, Gansito, Dálmata, Donitas, Nito y Pingüinito. ¿Cómo lo ordenan? Ah. ¿Qué donitas? ¿Glaseadas? O espolvoreadas. Sí, qué bonitas, glaseadas o espolvoreadas. Because they're different. They're different. A mí me gustan más las espolvoreadas. Las espolvoreadas are godlike. Sí. Híjole, está. Está difícil. Espolvoreadas, están diciendo. Ok. Entonces, okay, si es ese. Espolvoreadas okay. Primero. O sea, el mío es espolvoreadas primero. Luego gansito. Luego nito. Luego pingüinos. Y al final dálmata. No, si son las espolvoreadas, entonces yo primero gansito. Luego las espolvoreadas. Pingüinito. Dálmata y Nito. Hace rato, de hecho, no como un dálmata. Platan dice, las espolvoreadas son top S. Sí, son top S. Otra vez Delicious Dog con 25 bits de Argon Hasbrook. Ya basta Delicious Dog. Muchas gracias. ¿Y el chocotorro, perros? Sí, Jafet Nichols. Hace años no como chocotorro, pero lo pondría antes del Nito. No soy muy fan del dálmata, la verdad. Me acuerdo muy bien cuando estábamos chicos y había, por lo menos
en el lugar donde yo vivía. Es que muchos de estos rumores eran locales, pero no había redes sociales, ¿no? Ajá. Y la gente no compraba chocotorros porque en uno salió un gusano. Ah, caray. Y así como, no. Bueno, pero. Pero solo fue en uno, ¿no? Seguramente fue un error de producción, o igual se metió ahí en la bodega, o yo qué sé, pero bueno. Estaba como ese estigma. Ya, ¿no? Ezequiel Pérez, les va a dar la diabetes, gorditos. O sea, pues no lo estoy comiendo. O sea, nada más te pidieron el ranking, ¿no? Sí, yo no voy a comerme ranking, eso. Sí. Y MPFR 2000 con 25 bits. Las emperadoras de limón son top tier, solo que no están listos para esta conversación. ¡Ah! ¡Qué mentiras! ¿Escucharon mentiroso. Eso, banda? ¿Escucharon esas mentiras? Mentiroso. ¿Esas mentiras deplorables? No. Deplorable. Deplorable. Escúchenlo. ¿Qué pedo? No está ni en el ranking. Sí. Las... No estamos comiendo eso, no estamos comiendo un caramelo, no estamos comiendo una golosina cuando comemos emperadores de limón. Eso es comer cartón. Mátenlo antes de que deje crías. Chale. Wow, es bueno, eso está muy intenso, wow. Delicious Dogo con 25 bits, oblígame. No puedo, Delicious Dogo, no estamos en el mismo cuarto. Y MPFR con 2000 con 25 bits. A Jesús lo crucificaron por decir la verdad. No, ¿cuál verdad? ¿Esa verdad? ¿Esa que están diciendo ustedes? ¡Qué blasfemia! Yo no creo, pero eso es blasfemia, ¿no? Sí. 25 bits de Delicious Dogo. ¡Quémenlo! ¡Quémenlo for our God! Raus 86. Oye, más respeto al cartón. El cartón es más rico. KCDRL04. ¿Escucharon, banda? Hay un reptiliano en el chat. No, sí, perdón, pero no. No. Perdón, pero no. Rapture dice, las emperadoras de limón son top tier, pero de otro top tier. Sí, de las peores. Sí. Veinticinco bits del Omnicolega. Una vez me mandaron a la tienda y me pidieron unas emperador de vainilla. Me equivoqué, compré de limón y no se las comieron y me regañaron. ¡Pues sí! Güey. Por supuesto. Una reacción apropiada. Es más, me parece hasta recatada la reacción. Friends don't do that. El viejito del pan se ha rescatado, tiene uno por seis meses. Hola, gordos, llegando del trabajo porque soy un campeón. Perfecto. El viejito del pan. Perfecto, mucho ánimo. Bueno, que ya. Jaime Martínez, yo digo que es Kid con otro nick. Sí, definitivamente. 25 bits de Cornerix. ¿Para qué comen emperador de limón cuando pueden comer el jabón de lavar trastes junto con un puño de harina y así no gastan? Sí, es que sí, no, o sea, manches, ¿eh? Si ya te quieres matar, mínimo que sea barato. O no. He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Osaram holdings. Only the portions, mind you, that. Rubén Velázquez dice, ¿y sabritas de limón? Son. Están bien. Sí. Saben un poco artificial, indudablemente, pero están. Sí, pero they're fine. O sea, el problema no es el sabor a limón. No mames, esa idea que las comimos, tú asqueroso. Sí. Guada Cassandra dice, hola desde Argentina, hola, el juego lo terminé este año y quedé enamorada, la belleza del juego, jugabilidad, personajes, todo, excelente, sí, es muy bueno, qué bueno que lo hayas disfrutado. Es muy bueno, la verdad. Albert Hicks con 25 bits, yo me pido de la gente que está donde hacen las emperadores de limón, pobre, todo el día disfrutando el olor. Dios, ¿por qué se lastiman así?
No sé. 25 bits de Cornerick. Dicen los que saben que para lavar bien los baños usas la Coca-Cola para limpiar y una pastilla de emperador de limón dentro del tanque. No hagan eso. 25 bits Mega Erics. Ya gorditos, una cata de los panes para el sábado. ¿Y ustedes con cuál bebida se acompañan? ¿Cómo, cómo? Una cata de los panes para el sábado. ¿Y ustedes con cuál bebida se acompañan? ¿Pero qué panes? Los que, los de la lista, chaps. Los que dijeron de la ¿los lista. ¿Los de la lista? Ah, los son, de la lista. Son muchos. Sí, es mucho. Tendría que ser una mordida de cada uno en todo caso. Tendría que ser a lo largo de las 8 horas, básicamente. O a lo largo de las 8 horas, sí, básicamente. Además, ¿y con cuál bebida se acompañan? Para todos esos panes, agua. Ya no más azúcar. El Omnicolega con 25 bits. Fuera de bromas, ¿es cierto que lo que contaron de cuando compraron los 3 paquetes de Emperador de Limón, el vendedor se les quedó viendo raro? Sí, no, no, no es broma. Eso pasó. Yo las compré. Y sí se me quedó viendo, así como... ¿Por qué are you okay, son? 25 bits de Albert Hicks. Para mí que un tema del agua en la alcaldía de Benito Juárez fue un güey que aventó un emperador de limón a la cisterna. Ajá, seguramente. Tiene sentido. Eduardo Tella dice, está chido que para el sábado consiguieran cerveza de raíz. Estaría padre, sí. Estaría mal. Becas Layer, ¿unos colchones y una coca, sí o no? O sea, sí puedo comerlo, si te refieres, o sea, pero sí. No diría que es como muy bueno. Eso es como solo un pasito más arriba del desayuno de campeones de la universidad, ¿eh? Un pasito nada más, porque bueno, ahora sí. Ya no es Peñafiel, es coca. Sí. Ezequiel Pérez, clásico stream de los gorditos, casi no se habló del juego, 10 de 10. Pues sí, pues esos son stream de los gordos. Sí, no, no, no veo, los stream de los gordos son... Para venir aquí, es un just talking, pero disfrazado, realmente. Es porque en realidad, y es porque hay otro gordo. Generalmente cuando son, donde estamos jugando todos, o si no todos, por lo menos... Ahí sí. Como en Helldivers, esos son de Helldivers. Pero la banda es curiosa y nos pregunta varias cosas. Así es. ¿Qué? ¿De desayuno Black Darkness? Dice un delicioso sándwich de jamón con... de huevo con jamón y leche Nesquik de vainilla. Nunca he probado la Nesquik de vainilla. De vainilla, no. O sea, un sándwich de huevo con jamón se oye bastante bien. Eso sí. El Omnicolega con 25 bits. Lo raro de los streams es cuando no se menciona algo de comida. De hecho. De hecho. ¿Qué hora es? 5 para las 9. No, no voy a entrar. Que eso es una misión larga. Sí, te quedan 7 minutitos. Vamos a otro lado mientras... Casa de Relecer 4 dice, stream de los juegos, es 5% hablar del juego, 45% preguntas random de la banda y 50% hablar de comida. Sí. Es un buen es un buen porcentaje que tienes ahí destilado. No sé por qué puse esto. Ok, pues ya la desmantelaste. Listo. Vamos a abrir un poco más el mapa para que en la siguiente... Te sea más fácil. No sea más fácil. El viejito del pan dice, Adrián, ¿sí puede tomar cerveza de raíz? ¿Qué cosas...? Que la cerveza de raíz no es cerveza. Solo se llama así. Sí.
¿Qué cosas no puedes comer y qué te pasa si las comes? Pregunta seria. Si me pasa, nada más me enfermo del estómago. O sea, tampoco... No es que muera. Bueno, sí, excepto, no, no. Excepto el camarón. Ese sí puedo morir porque es una alergia. Uh-huh. Si no me cuido. Pero sí, Cerveza, ¿qué otra cosa no puedo comer? Cerveza, no puedo comer. El melón verde me cae muy mal. Antes la cebolla cruda, pero ahora ya puedo comer cebolla cruda, de hecho. Ay, ¿cómo se ve esta madre? La lechuga morada también me cae bastante mal. La puedo comer, pero va a estar pesado. Dice el pastel que ya nunca se comió en stream. No, pero eso fue porque el doctor me lo prohibió. Sí, el doctor dijo, no, don't do that. Siempre gana el caso a su doctor, banda. Sí. Está en chi chi diciendo, es que no queremos que muera. Bueno, pues el doctor me dijo, haces eso, you die. ...25 bits de Albert Hicks... ...cebolla morada con rajas de chile y limón... ...es un buen aderezo... ...sí, sí lo es... ...no podría comerlo... ...simple y sencillamente porque es... ...hay varias cosas que me caen mal ahí... ...sí... ...el viejito del pan... ...estás equivocado viejito del pan... ...no le quitaron el apéndice a Adrián... ...porque pregunta que cómo supiste que te tenía que quitar el apéndice... ...no, me quitaron la vesícula... ...vesícula... ¿Pero cómo supiste? ¿Se enfermó? Me dolía el estómago. Me dolía el costado. Es un dolor muy fuerte. Son de esos dolores que dices, tengo que ir al doctor. Tengo que ir al hospital. Es un dolor muy fuerte. Feo. No se lo recomiendo a nadie. 0 de 10. 25 bits del mero monkey. Y si el doctor les dice que no ganan los gordos, cambien de doctor. No creo que seamos un medical hazard. No, espero que no. Quiero pensar que no. 30 bits de Kralex que dice: ando jugando el Immortals of Aveo. Creo que Adrián le hizo mini. Sí. El rendimiento mejoró y los controles de shooter se sienten bien. Lástima que se fue al olvido. Pero está como bastante genérico, ¿no? Porque tengo como música de peleas y no hay nadie. ¿Why is there boss music? Alguien se quedó como picado con una pelea. Voy a buscarlo, ¿por qué? Sí, porque... Ay, 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 más. Ya está. Oh, wow. Wow. Death Star se ha reescrito. Tiene uno por 35 mesesotes. Otro mes más apoyando a sus alegres gordos. Pregunta, ¿algún show que extrañen que ya no hagan, como Memorias o Rafita que fue despedido de Yabai? Pues no, me hubiera gustado seguir haciendo Memorias, pero pues nadie lo veía. Por algo se ya no, por algo ya no lo hacemos.
Oh, wow. Pichón Brutal se ha suscrito Tier 3 por 23 mesesotes. Muchas gracias, Pichón Brutal. Hola, gorditos, aquí dejando mi diezmo mensual. Adrián, ¿crees que saquen alguna expansión medieval para RimWorld? ¿O crees que seguirán hacia el futuro? Tengo esperanzas. ¿Oficial o mods? Mods ya hay. Oficial no, porque el oficial del juego es futurista. Dice, tengo esperanzas, me encantan los mods medievales. Que el gordo está. Ah, ok. No, oficial no. El juego es futurista. No creo que restrinjan el juego. Porque lo que lo hacen los mods es restringirlo. Le agregan más cosas, obviamente, para que sea más completo el asunto medieval. Pero restringes el juego. Y, su visión es el espacio. Es colonias en un sistema aristocrático que se está derrumbando, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Uh-huh. 30 bits de Kralix que dice, ups, ya se filtraron cosas de Assassin's Creed Red. ¿Por qué será que se le filtran siempre las cosas al tío Ubi? Porque mucha gente trabaja para Ubisoft, por eso. Uh-huh. Hay más filtraciones ahora porque hay más gente trabajando en juegos. Uh-huh. ¡Listo! Hemos acabado. Listo. Por hoy. Muchas gracias, banda, por acompañarnos. Gracias a Hideki por resuscribirse de Tier 1 por 72 mesotes. ¡Ay, guay! 72 meses. Sí, ya llevas un rato, Hideki. 72 meses, wow. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, banda, pues, por estar por aquí, por acompañarnos a esta segunda parte de la serie de Horizon Forbidden West. Sí, va a haber muchos más, porque el juego es largo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus donaciones, por sus suscripciones, por estar aquí con nosotros, por pasársela echando relajo con la banda. Mucho ánimo a la gente que esté pasando como momentos duros. Sí. Y pues nos vemos a la siguiente. Ojalá mañana haya stream, no estamos seguros que ese es el caso. Estén pendientes a redes, porfa. Pero aún así, si no, pues va a haber contenido en el canal. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos a la siguiente. Bye. Bye.